¿Alguna anécdota que os haya ocurrido en el rodaje con Belén o con Kiko? No te vale ninguno de los otros, ¿no? Muy bien. Me gusta que te centres. Kiko es que no hay una sola anécdota porque todo el rodaje con él es una anécdota. Es un tipo muy, muy gracioso. Además, como tiene esa fama, verle llegar allí a las 6 de la mañana muchas veces, la gente está diciendo, no puede, ¿es Kiko Rivera? Son las 6 de la mañana y Kiko Rivera vuelve de algún sitio. No. ¿Se cree que es un after? No. Está trabajando. Y lo ha hecho con una disciplina que, vamos, muchos de vosotros lo vais a sorprender. O sea, ha nacido un actor. No es Marlon Brando, efectivamente, pero claro. ¿Quién es Marlon Brando? Ni yo mismo soy Marlon Brando. ¿Te ha sorprendido a nivel interpretativo? No, me ha sorprendido mucho, de verdad. Además, cuando veis la película tiene vis cómica, que es lo importante en una comedia, y mucha verdad. Y es muy natural. Y eso es oro, ¿eh? En el cine eso es oro. ¿Y Belén? No, por favor. Lo que pasa es que su papel es bastante más extenso el de Kiko Rivera. Belén, desde luego, nunca ha visto una persona más modesta, más positiva, con una actitud más entusiasta ante una película. Me dijo, lo que queráis, hacemos lo que queráis. Digo, hombre, de sí. Y si hay que repetir mil veces, se repite. ¿Qué hubo que repetir? No, mil veces, no. Pero se acercaron a las 40. 500, no, pero sí que, hombre, Belén está, es una persona muy entrañable y luego tiene es un poco insegura. Repetía las cosas y tal, pero bueno, ahí estaba yo, que yo sí soy segura y le insuflé todo mi aliento y ella lo ha abordado. Yo no permitiría que fuese de otra forma en una película de esta categoría. Se puso muy nerviosa. Todos los que están, como me estás poniendo a mí. Pero vamos a ver, lógicamente, cuando tú tengas tu papel en Torrente 5, ¿cómo vas a tomar? Como un flan, porque ahora estás en tu ambiente, pero llegas allí, las cámaras, los focos. Venga, José, di eso que te he dicho. Te tensas, sí. Macho, no te sale. Pero no te repite. No, nada, porque yo decía, Belén, no pasa nada, otra vez. Ahora esto dilo de otra forma, ahora tal. Lo ha abordado. El director es importante también. Tienes que ponerte en buenas manos.